Nos estamos conectando para empezar nuestro tercer webinar de este año, del mes de agosto. Así que siendo las 18:30, hola, muy buenas tardes. Les damos una cariñosa bienvenida a toda la familia Fumahue Peñalolén del ciclo de educación media. Estamos comenzando nuestra asamblea anterior a la celebración de nuestra segunda reunión de apoderados de este año. Estamos con nuestro director de estudio, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola Carmen, muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la comunidad que nos está viendo también a través del canal de YouTube. Muy contento de poder conversar contigo y con los papás hoy día a través de esta asamblea. Sí, bueno, papás, el objetivo de esta asamblea, como he dicho los días anteriores, es conectarnos, es comunicarnos, es que nos vean, es que de alguna manera podamos compartir un rato de conversación, de que nosotros les contemos cómo vamos, cómo estamos trabajando con sus hijos e hijas, que para nosotros es muy importante. Ya llevamos ciento y tantos días en este proceso, desafiándonos cada día a ser mejor, un colegio de vanguardia, un colegio excepcional. Y bueno, y recordando cómo empezamos, y recordando que todas las mañanas tenemos que conectar a nuestros hijos, ustedes tienen que entrar a las reuniones de teletrabajo, y ha sido un proceso distinto, ha sido un proceso también para encontrarnos como familia, para redescubrir la maternidad, la paternidad, para ver cómo se desenvuelven sus hijos e hijas en clase. Ustedes han sido profesores, se han confundido los roles, de pronto uno ya no sabe si es mamá, si es profesora, si es rectora, si en la casa está en la casa o está en el trabajo. La verdad es que ha sido un periodo muy especial. Somos la generación COVID 2019 y eso no se nos va a olvidar nunca. Y bueno, la hemos enfrentado juntas como familia, como comunidad, siempre pensando en que el centro de todo nuestro quehacer y nuestro fin último y nuestro fin principal son nuestros jóvenes, que han vivido esto desde su balcón, desde su lado, con dificultades, con ansiedades, con necesidades, que hemos tratado siempre de estar presentes, de apoyarlos, de quererlos. Así que bueno, bienvenidos nuevamente. Y quiero, antes que todo, quiero tomarme un minuto, Jorge, antes de empezar a relatar más o menos en qué estamos y cómo vamos, para agradecer. Para agradecerle a ustedes, papás, mamás, en todo este proceso. Como les dije, ustedes se han convertido en un pilar fundamental en el proceso de aprendizaje de sus hijos y en la contención emocional. Sin ustedes, todo este proceso no hubiera sido posible. Por la paciencia, la comprensión, el cariño, acompañar a sus hijos, estar pendiente, estar presente, han sido un alumno más, han sido un profesor más. Por lo tanto, y lo que hemos dicho en las otras asambleas, el trabajo colaborativo es clave en estos tiempos desafiantes que estamos viviendo. Que sigamos trabajando unidos en beneficio de los niños es tremendo. Un especial saludo de verdad a todas las familias de los Lolos de cuarto medio, que ha sido un año muy especial para ellos. Nos juntamos también con los papás, con los niños, y transmitirles el mensaje que vamos a seguir esforzándonos al máximo, como siempre, para que sea un año distinto, pero también que les deje, como siempre, mensajes, sentimientos y cosas positivas, porque es el último año de ustedes en nuestro colegio. Así que bueno, ha sido un largo viaje, que estamos en la mitad del viaje. Creo que ya estamos cerrando un primer periodo desde el 15 de marzo a agosto, podríamos decir un primer semestre académico, donde nos hemos posicionado, como dije, como un colegio de vanguardia. Tenemos una ventaja comparativa muy buena con respecto a muchos colegios de Chile, muchos colegios de la comuna, donde nosotros hemos seguido con el proceso de aprendizaje de nuestros niños de manera sólida, consistente. Por supuesto, en marzo partimos desafiándonos y hoy en día ya somos muy buenos haciendo clases. A mí me sorprende ver las clases que están realizando los profesores día a día. Hoy día entré a una clase de historia y estaba trabajando una profesora de historia con el profesor de música, pasando un contenido de historia de Chile, pero con una armonía, como de manera transversal se juntan las asignaturas. Están haciendo cosas realmente buenas. Contarles que seguimos capacitando a nuestros profesionales, a nuestros profesores, a nuestros equipos, para que cada día puedan dar más y entregarle más a nuestros jóvenes en un tipo de clase invertida, en tecnología. Se están usando distintas tecnologías y plataformas, que Jorge ya les va a contar al detalle, que van fundamentalmente permitiendo que los niños vayan teniendo un incremento en su proceso de aprendizaje permanente. Así que bueno, pues Jorge, cuéntanos cómo está tu ciclo en términos académicos, cómo hemos ido avanzando, qué novedades nos tienes. Te dejo a ti la palabra para que le comentes a nuestra familia.
Así es, muchas gracias, Carmen. Y bueno, y me sumo a tus palabras también. Creo que este periodo que hemos vivido todos juntos en el contexto de nuestro colegio ha sido diferente. Yo creo que no podemos hablar más de que si ha sido bueno o malo, ha sido diferente y ha tenido muchos factores positivos. Lo que tú señalabas recién, creo que dentro del contexto social en el que estamos viviendo, creo que todos somos privilegiados también como comunidad y nuestros niños además tienen la posibilidad de avanzar porque hemos avanzado mucho. Desde que comenzó este proceso hemos avanzado mucho y vamos a seguir avanzando este segundo semestre. Por lo tanto, creo que dentro de esa situación real que estamos viviendo hoy día, creo que ha sido positivo el proceso, ha sido muy enriquecedor también, porque la capacidad de adaptación que ha tenido el equipo, los alumnos, los niños y los papás, por momentos llega a ser sorprendente. Si bien es cierto, la necesidad nos ha hecho reestructurarnos en muchas cosas, desde la metodología hasta la forma en que hacemos las clases. Ha sido una tremenda oportunidad para avanzar, así es que yo también le agradezco mucho a los papás el compromiso que han tenido, porque efectivamente ningún proyecto se puede generar de manera individual. Así es que me sumo a tus palabras también. Bueno, y contarles algunas cosas importantes. Si bien es cierto, ya dimos vuelta a la página y hemos avanzado hacia este segundo semestre. Comentarles que dentro de este periodo que hemos iniciado ya, hoy día en la reunión de apoderados también, los profesores jefes van a poder informar de un modelo que hemos generado con el equipo, de un modelo llamado modelo integrador sumativo. Y este modelo integrador sumativo viene a ser parte del proceso académico dentro de la evolución que tenemos que generar producto de las necesidades que hemos detectado. Por lo tanto, hoy día los profesores jefes van a poder informar esto a las familias. Mañana los niños van a tener reuniones con sus profesores jefes para poder ver el detalle de este modelo de integrador sumativo que viene a ser la transición entre el proceso formativo que hemos generado este primer semestre, ¿cierto? Y frente a la necesidad de avanzar en la calificación y en la evaluación, nosotros hemos generado este plan de trabajo y este modelo que lo generamos en conjunto y tú bien sabes, Carmen, también que con mucho criterio, porque claramente cualquier cambio tiene que ser progresivo y al mismo tiempo beneficiar el proceso de aprendizaje de los niños. Por lo tanto, creo que en ese sentido, además, vamos a poder cubrir la priorización curricular, que ha sido un gran tema siempre, que nosotros la hemos trabajado de manera muy positiva con el equipo docente, y al mismo tiempo establecer calificaciones de manera criteriosa, progresiva, y al mismo tiempo, si tuviera que decir con mucho sentido común también, porque efectivamente dentro de las necesidades que hemos detectado de poder darle un sustento aún mayor al proceso de aprendizaje, también sabemos que la realidad del contexto social que estamos viviendo no nos permite evaluar como lo hacíamos presencialmente. Entonces, además de eso, contarles a los papás que, si bien es cierto, la metodología ha ido evolucionando y mejorando, también vamos a implementar plataformas, perdón, plataformas, y esa plataforma que vamos a implementar con la que ya hemos trabajado con algunos niveles, que es SeedRate, la vamos a trabajar ahora en este proceso del segundo semestre, entre comillas, segundo semestre, ¿cierto? Para potenciar y poder ir evaluando mejor. Hemos hecho una capacitación interna con el equipo para poder estar todos muy actualizados respecto a cómo utilizar esto. Y creo que va a ser beneficioso también poder ir evaluando a través de plataformas, Carmen. Sí, eso es muy positivo, Jorge, comentarle a los papás que ya estamos terminando, como dices tú, un primer periodo, estamos comenzando la segunda parte del año escolar. Yo lo que les quiero transmitir, igual que Jorge, es mucha tranquilidad. Nosotros siempre estamos apegados a los lineamientos que nos entrega el Ministerio de Educación y cómo hemos ido evaluando el primer semestre de manera muy formativa, siempre poniendo a los niños, a los jóvenes en el centro de nuestro quehacer como prioridad, como fin primero y principal. Y también transmitirle de verdad, papá, ustedes ya conocen nuestra forma de trabajar, el compromiso de que vamos a ir de manera gradual, de manera adecuada, para que emocionalmente nuestros niños sientan que esto no significa para ellos una situación de estrés o una situación de que les pudiese generar alguna ansiedad. Muy por el contrario, que esta situación llega a llenar algunos vacíos que ellos mismos estaban inquietos con respecto a su evaluación, a generarles tranquilidad, a los chiquillos de cuarto medio también. Pero siempre ustedes con la claridad que nosotros como colegio queremos beneficiar el bienestar emocional, cognitivo de nuestros niños y también, ¿por qué no decirlo de ustedes como familia, de nuestros profesores? Porque tenemos que seguir avanzando como comunidad y tenemos que seguir construyendo este futuro Pumahue que ya
nos hemos reinventado y ya no vamos a dar vuelta atrás en este proceso tan de tanta creación también. Ha sido un proceso muy creativo donde nos hemos ido acomodando siempre, como les digo, pensando en la gran palabra y el gran paraguas que tenemos como colegio, que hemos querido a partir de hace 2 años atrás incorporar, que es la cercanía con nuestros niños, la cercanía con ustedes, y ahora lo podemos sintetizar en una palabra que es bienestar. Hemos seguido trabajando con el concepto del bienestar como nuestro telón de fondo, porque finalmente, como siempre lo decimos y estamos convencidos, yo como mamá, como apoderada y como rectora, si mis hijos, mis alumnos, mis chiquillos grandes no se sienten cómodos, no se sienten escuchados, no se sienten contenidos, el proceso de aprendizaje no se va a producir o va a ser muy deficiente. Yo estoy convencida, hoy día daba una charla de admisión a los papás nuevos que están postulando, y les decía, o sea, los resultados académicos que hemos tenido este último año, los resultados de la PSU del 2019, que fueron tremendos, que nos posicionaron dentro de los 50 mejores colegios de Chile, no es solamente el resultado de un trabajo académico, es un resultado de un trabajo enfocado al bienestar de los niños, en escucharlo. Hemos implementado desde que se formó este equipo la evaluación de proceso, que llega a, de alguna manera, apalancar su NEM, a darle más expectativa y darle más espacio. Por lo tanto, seguimos en la misma línea del bienestar, de generar espacios. Hemos trabajado con distintas instancias. Jorge también tiene hartas noticias que contarles en términos de la convivencia escolar, de la salvaguarda, pero en general es el proteger a nuestros niños y a nuestra familia, y saber, y ustedes que tengan la certeza, que hemos hecho clases excepcionales, que somos un colegio de vanguardia, que somos Pumahue, y que nuestro principal foco siempre, 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 papás, en pandemia, en tiempos de no pandemia, son los niños. Y esa preocupación genuina se refleja también en los resultados académicos que estamos teniendo, y que yo estoy convencida que este año no van a ser menores, con tales que hace un par de semanas nos llegaron los resultados SIMSES de cuarto básico, y nuevamente tremendos resultados en lenguaje, en matemática. Entonces uno llega a confirmar, por una parte, el trabajo académico tremendo que está haciendo el equipo docente, el trabajo de bienestar, y por supuesto el trabajo que están haciendo ustedes como familia, forjando un futuro prometedor para sus hijos y jóvenes. Cuéntanos, Jorge, ¿qué está pasando en tu ciclo en relación al bienestar, en relación a los chiquillos, en relación a todo este proceso que tenemos una gama de chiquititos de 13 a 18 años donde tienen necesidades distintas y tienen preocupaciones distintas? Efectivamente, Carmen, y sumarme a algo que dijiste que creo que es súper relevante. Dentro de todo lo que hemos generado como colegio, hemos avanzado juntos de manera increíble, creo yo, y al mismo tiempo darles mucha tranquilidad a los papás. Todos los planes, programas, modelos que implementamos están a la vanguardia, la verdad, dentro de todo lo que nosotros sabemos de los sistemas educativos. Viene a cumplir un poco la promesa que tenemos como colegio también, de entregar el mejor proceso de aprendizaje posible para las familias. Por lo tanto, recuerdo que cuando comenzamos en marzo, ¿cierto?, dentro de toda la incertidumbre que teníamos, que hoy día también existe, pero cada vez va disminuyendo un poquito, se especulaba mucho respecto a las posibilidades que íbamos a tener de avanzar producto de la situación, y creo que todo el plan y la estrategia que generamos se fue desarrollando de manera positiva, apropiada y al mismo tiempo efectiva. Por lo tanto, lo que vamos a generar para este segundo semestre también ha sido trabajado de manera interna con los equipos. Hemos analizado todas las aristas posibles de esto. Por lo tanto, pedirle a los papás que confíen aún más en nosotros, porque efectivamente todos los días estamos pensando en cómo generar un proceso positivo, amigable, ¿cierto? Y al mismo tiempo, como tú señalabas, siempre pensando en el bienestar de los niños. Y efectivamente, dentro de eso, Carmen, contarte también de que vamos a seguir trabajando de manera fuerte con los Campur, como siempre, detectando necesidades de los niños, de las familias también. Se han generado un montón de proyectos Campur a través de los padres, a través de los niños, que han sido muy positivos y la verdad es que emocionantes por el momento, porque se ha generado mucha ayuda social también. Y eso también yo lo quiero agradecer públicamente, porque dentro del equipo docente y como colegio hemos generado cosas, pero también los padres han sido muy solidarios entre ellos, y eso hoy día es un factor a destacar. Y dentro del contexto también hemos detectado que, producto de que estamos todo el día conectados, no solo en el computador, sino que también en los teléfonos, redes sociales, la necesidad de fortalecer no solo los protocolos internos que nosotros tenemos, ¿cierto?, en línea directa con salvaguarda, existen, se aplican, se desarrollan,
Al mismo tiempo, queremos fomentar y entregar herramientas a los padres y a los niños respecto a cómo utilizar mejor las redes sociales. Hoy en día han pasado muchas cosas y efectivamente los niños están constantemente conectados. Por lo tanto, vamos a generar en la próxima semana y la siguiente webinars relacionados con el uso de las redes sociales para que cuando lo informemos, les quiero contar a los papás también que se sumen a esto, queremos que estén padres e hijos conectados en estos webinars, porque nos parece relevante no solo ser reactivo frente a las situaciones. Tenemos que ser mucho más proactivos y visualizar posibles amenazas también y al mismo tiempo educar a los niños. No podemos prohibir, tenemos que educar frente a eso. Por lo tanto, vamos a generar unos webinars a través del equipo psicoeducativo, potenciando el uso de las redes sociales positivamente. No podemos impedir que los niños las usen, pero sí podemos ayudarles a que sea de manera más sana y al mismo tiempo resguardado, ¿cierto?, bajo todos los protocolos que tenemos. Porque a pesar de tener todos los protocolos y activar muchas cosas, efectivamente los niños a veces están, entre comillas, solos utilizando sus redes sociales y es muy bueno que en esta oportunidad los papás nos acompañen cuando lancemos este webinar y podamos estar la familia reunida informándonos. Eso por un lado. Y además, pronto vamos a lanzar algunas charlas también o webinars relacionadas con sexualidad y afectividad. Esto es un trabajo que estamos haciendo, por supuesto, con el equipo interno. Y en cuanto lancemos estas fechas, también les vamos a pedir a los papás que sean parte de esto junto con los niños. Pasa a veces que muchos temas que trabajamos con los niños, porque esto es así, los niños no lo logran bajar a los padres. Los papás a veces no saben que vamos tocando diferentes temáticas en Campur o como colegio. Por lo tanto, creemos que en esta oportunidad tenemos esta instancia de poder reconectarnos para que esté la familia unida aprendiendo y entregándoles herramientas. Así que eso creo que es muy importante de informar, Carmen, porque estamos hoy día y los niños están bajo ciertas amenazas, ¿cierto? Por lo tanto, podemos ir reforzando aún más estos procesos, producto que la tecnología hoy día es absolutamente necesaria. Entonces, tenemos que educarlos. Así que informarles eso a los papás también y que cuando lancemos esto se unan, estén con los niños escuchando estas charlas para que después de eso podamos ir dialogando en conjunto y obviamente el proceso de los niños y nuestros adolescentes sea aún más sano de lo que realmente es. Muy súper bien, Jorge. Entonces, reforzar lo que tú dices, en tiempos tecnológicos tenemos que aprender y educarnos todos, educarnos los papás, educarnos los hijos y educarnos como familia al final del día también, porque son desafíos que nos van a quedar para la vida, son habilidades y valores que nos van a quedar para la vida, porque finalmente tener una educación tecnológica hoy en día es un valor. Porque no es solamente saber por saber la tecnología y poder manejar una plataforma o poder manejar un computador, y ahí se cruza con todo el tema valórico que nosotros le queremos entregar a nuestros chiquillos, que tiene que ver con el ser integral, sea de manera presencial o sea de manera tecnológica. Y bueno, hay que ir a la vanguardia, y en esto rescato mucho el tema, Jorge, del webinar tecnológico, porque nos va a ayudar a todos, nos va a hacer un proceso de aprendizaje en un nuevo contexto que llegó y lo más probable es que llegó para quedarse, porque bueno, no sabemos qué va a pasar el 2021 con respecto a las pandemias, si vamos a tener cuarentenas intermitentes. Nosotros como colegio ya estamos visualizando eso. Y en ese contexto también les quiero contar, papás, como les he contado en otras instancias, que nosotros estamos trabajando desde el día en que se decretó la pandemia, estamos trabajando para el día que se levante la pandemia o se levanten las cuarentenas y se dé la autorización por parte de las autoridades gubernamentales, del MISAL o del MINEDU, que los niños tienen que volver a clase. Como les he comentado, tenemos un plan de Back to School o Retorno Seguro, que es un plan que hemos trabajado interdisciplinariamente con ingenieros, con personas de la salud, profesores, papás, que hemos pedido feedback. Es un protocolo muy robusto, es un protocolo que se ha inspirado y ha tomado experiencias de los colegios de Asia, de Europa, que cuenta de cuatro pilares fundamentales que tienen que ver con lo académico, lo logístico, operativo, lo administrativo y, por supuesto, lo sanitario y comunicacional. Y hemos puesto toda nuestra intención y nuestro interés que esto funcione de manera extraordinaria. De verdad, sinceramente, no lo hemos probado, por lo tanto, puede ser que tengamos muy buenas intenciones y mientras no lo pongamos en práctica no nos vamos a dar cuenta qué cosas funcionan y qué no. Pero ahí, nuevamente, reforzar la idea que tenemos que trabajar como familia, tenemos que trabajar como comunidad, necesitamos su feedback, los vamos a invitar prontamente a unos webinars dedicados exclusivamente para mostrarles nuestro protocolo, para mostrarles todo lo que hemos desarrollado, los horarios, la forma, los espacios, etcétera, que de verdad es un webinar dedicado exclusivamente a eso, porque es muy, muy, hemos tratado de profundizar y dejar todo
todo muy redondo, todos los cabos muy atados para que nuestros niños estén seguros y nuestra comunidad, nuestros profesores, nuestros administrativos también estén seguros y yo también tener la tranquilidad de que las cosas las estamos haciendo bien. Resaltar, por supuesto, que vamos a tener la modalidad y algo muy bueno que van a ser las clases duales. Vamos a tener clases presenciales y clases de transmisión vía streaming. Ya estamos el lunes en nuestro colegio. Bueno, el lunes vamos a abrir el colegio, vamos a sacar, vamos a limpiar y a partir del martes ya esperamos estar ahí para empezar a prepararnos. Si es que este momento llegara, también lo estamos tomando con calma. Vamos a seguir los procesos que las autoridades pertinentes digan, no vamos a apurar nada. Estamos conscientes que esto genera mucha ansiedad en ustedes, papás, en los niños y por supuesto que en nosotros. Si es un proceso desconocido y que tenemos que llevar, en algún momento va a llegar y cuando llegue, bueno, tenemos que estar trabajando muy juntos, muy unidos y en mucha coherencia y en mucha, están muy orquestados, como por ahí dice Jorge, con todos los elementos. Así que no sé, Jorge, si tú quieres comentar algo con respecto al Back to School desde el punto de vista de las clases y de los horarios. Por supuesto, Carmen, hemos generado un horario bastante criterioso también, con tiempos de descanso, pero al mismo tiempo hemos recibido también toda la información de los padres respecto a cuántos papás quisieran enviar a sus hijos o no enviarlos. Yo creo que en ese sentido nosotros siempre vamos a tener las puertas abiertas y vamos a estar siempre trabajando de manera dual, como tú dijiste, y al mismo tiempo esperando que ojalá, si la situación así se da, poder volver al colegio con la mayor cantidad de medidas posibles. Por supuesto que todos los planes son perfectibles, absolutamente. Pero nosotros siempre hemos estado avanzando y a la vanguardia de todo lo que se ha generado a través del contexto educacional, me refiero. Así que les pido que confíen mucho en eso. Y por último, Carmen, señalar algo que me parece súper importante. Hemos avanzado mucho y hemos avanzado juntos. Y creo que tenemos que también hacer un cambio de mindset o de mentalidad en algo que yo creo que se ha difundido, ¿cierto?, a nivel social, que es esto de que el año está perdido o el año se perdió. Yo creo que el año lo hemos ganado y hemos ganado muchas cosas. A través de estas instancias, por ejemplo, hemos ganado mayor cercanía, hemos podido hacer un montón de actividades, los niños han tenido un espacio de contención. La clase hoy día no es solo la clase en donde aprendo, la clase es el espacio de contención, de reconexión con compañeros y con la profesora o profesor jefe. Por lo tanto, dentro de todo lo que ha pasado, no estoy siendo ultra positivo, al contrario, estoy intentando rescatar lo que realmente hemos logrado como comunidad y creo que este año lo hemos ganado. Ha sido una ganancia tremenda, la rentabilidad emocional de los niños en este proceso ha sido muy positiva. Por supuesto que hay cosas que vamos a seguir mejorando y eso es un proceso permanente dentro de nuestra filosofía de trabajo. Así es que solamente hacer ese llamado general, tenemos que cambiar nuestro discurso y trabajar pensando que este año ha sido una ganancia tremenda y los niños van a terminar su año de la mejor manera posible y vamos a estar ahí para ellos y para toda la comunidad, Carmen. Sí, agradecerte, Jorge, eso que es clave, tú das en el clavo con eso, con el tema de considerar que a pesar de todas las adversidades, nosotros como familia, como colegio, hemos visto una oportunidad. Como te digo, nosotros nos reinventamos y esto ya no tiene vuelta atrás. Y eso ha sido muy, muy bueno también y nos ha dejado muchos aprendizajes, así que un mirarse desde el crecimiento, un mirarse desde lo bueno, sin sacar las cosas malas que han habido, que por supuesto existen y siempre van a existir, porque tratar de transmitirle a los niños que así es y así se conforma la vida. Es un mensaje de vida finalmente, así que bueno, para finalizar, agradecerles nuevamente, papá. Me siento como siempre muy feliz y muy orgullosa de liderar esta comunidad tremenda. Me siento muy cerca de ustedes, de los niños, de que conversemos, de que me planteen sus inquietudes. Seguir adelante con mucha energía, con mucha fuerza. Vamos a seguir dando lo máximo. Nosotros tenemos un cariño y un amor tremendo por nuestra profesión. Y eso marca la diferencia a la hora de ser un colegio y un colegio excepcional como somos nosotros. Así que les quiero dar las buenas noches, Jorge. Gracias a ti por tu trabajo permanente, conectado con todos los equipos. Gracias a los papás. Recuerden que todos somos todos Pumahue. Vamos a seguir siendo nuestro gran Pumahue Peñalolén. Somos los mejores. Somos excepcionales y tienen unos hijos tremendos. Disfrútenlos. Aprovechen estas instancias, aunque sean complejas, de disfrutar a sus hijos, de almorzar con ellos, de verlos, de regalonearlos, porque al final del día es lo más importante y es lo que queda. Y nosotros, despreocúpense que estamos haciendo un gran trabajo en entregarle todo lo que ellos necesitan desde el punto de vista educacional. Así que, Jorge, un abrazo para ti también. No sé si te quieres decirle algo a los papás.
Sí, solamente agradecerte también a ti el trabajo y todo lo que hemos generado, a los padres como siempre, y yo creo que hay que seguir avanzando juntos, hemos avanzado mucho y sigamos avanzando juntos, la única fórmula para poder tener este año de la mejor manera posible, así que muchas gracias a todos, un gran abrazo. Así es, así que muchas gracias. Ahora los invitamos a su segunda celebración de reunión de apoderados. Un abrazo tremendo, los queremos a todos. Recuerden que todos somos Pumahue, que somos Pumahue Peñalolén y juntos salimos juntos. Así que cariños y nos vemos pronto. Que estén muy, muy bien.